de la vida también, bueno, se llevó a cabo el sábado un evento en un centro comercial muy famoso, muy grande, donde se dio el lugar la presentación de un grupo. Ya no les cuento mucho, vamos a escuchar Vintage un poquito. Vintage. Fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor. Pra chuva, vai haver um inocente como a louco. Tava chovendo, não há luz. Tava chovendo, tava chovendo, tava chovendo. Tava chovendo, tava chovendo. Felicidades a Vintage Jazz, qué bueno, ya sí, andaba yo diciendo Vintage sí. Jazz. Es que se te es que, hostia, se me sale el español. Pero qué bueno que estén fomentando el gusto por esta música, porque ay, de repente sí, que es súper difícil, ya sí, lo habíamos comentado, sí, es muy difícil hacer el jazz, pero muy rico de escuchar. A mí en lo personal me gusta. Sí, la verdad es que son de esa, como el estilo de música que se disfruta, como que hasta te transportas y así te relaja y todo, muy, muy bien, bueno, por este evento. Y además que es muy buena música ambiental, porque de repente ponen cada música ambiental que ni sí, te dejan no. platicar, no, hombre, el jazz es súper a gusto para todos aquellos que de repente no lo sacas de pura banda, un saludo a Diego Martini. ¡Mi gente! Que es mi gente, que escuchen también el jazz y otras vertientes musicales, porque aquí en Celaya hay muy buenos grupos. Así es.